Suerte Visa presenta. La historia de una chica humilde con un admirador secreto, la cual sueña con un lugar mejor. Una peli teñida pretendiendo un amor no correspondido. Que se quede allí en tu corazón. Mientras se ve obligada a convivir con un hombre que no ama. Una novela donde todo es posible, protagonizada por Alex Pisuete, Viviana Salame, Luciana Gushmer, José Luis Sá, un sordo amoroso. Haz lo que piensas. ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más. Pero bienvenidos a qué, pues, chicos. Bienvenidos a. Ay, pero no tenemos. No tenemos, nos han vacunado. Ya se roban todo en esta oficina. Yo siempre que traigo mi comida, ni el tupper aparece. Sí, nada, oh, no, con nada. Pero en tal caso, esta vez toca hacer como cuando en la calle nos lo piden. A ver, nada, y uno así, con nada. Vamos. ¡Bienvenidos a Sorbito de Opinión! Gracias por estar aquí un jueves más con nosotros. Un jueves más. Jueves no te ahueves. Jueves no le comas, por eso no rima. Oye, igual no te ahueves. Ya mismo se acerca el fin de semana de locurita. Llegó el fin de semana, quiero bailar. Llegó el fin de semana, quiero gozar. Es la semana de mi cumpleaños, mugroso. En cuatro días es el BB Fest. A Bibi le vamos a dar en cuatro. Le vamos a dar un regalo en cuatro días que se acerca su cumpleaños. O sea, el otro tampoco me paro. ¿Qué dijo? Marito, algo nos pasa hoy. Es el nuevo look. Es que se les pegó. Yo a Lu también la veo. A ver, yo esto, espero no me malinterpreten por lo que voy a decir. No. Hoy a Lu la veo más radiante que nunca, número uno. La veo mucho como más fresca, como que se bañó ahorita. Antes viene bañada de horas. No, ahorita se bañó ahorita, se peinó ahorita, se maquilló ahorita. O sea, yo la siento así y la siento como así. Ajá, Ana. ¿Qué te pasa, Lu? El viaje que se pegó a Colombia, porque vine desde Colombia. Uy, amiga, no, te digo la verdad que ni nada, nada. No es que me, no es en semblante de... De un buen blow encuentro. Up. Ajá. Claro, como que no es ese tipo de glow el que estoy teniendo. Okay. Yo creo que es un glow más personal. Espiritual, amiga. Energético, no sé. Claro. Okay. Sí, puede ser. Lo siento. Y me estás compartiendo esa energía que yo también estoy... Uy, sí, qué increíble. O sea, lo estás transmitiendo. Sí, gracias, amiga. Y Vivi también con su cambio de look número 173 nos ha impresionado. Déjame decirte... Inani lo quiero. Inani... Inani, wow, qué pela. Inani no iu, Inani no iu, Inani. Oye, estoy en shock del pelo de Vivi. En serio, es un pelo increíble. Es la pela. Con ese pelo me puedo suicidar en su pelo. ¿Por qué? Porque, brother, es larguísimo. Qué lindo. Te puedo arropar, te puedo dar calor. Háblame de ese tono de cabello, porque Vivi, déjame darte primero mi percepción, perdón. Dale. A ver, de verdad. Te siento, o sea, tú, el soundtrack de tu vida en este momento es... Esa hembra es mala. Tan, tan, tararán. Villana. Te ves mala, pero esa maldad de... Oye, Samán. Es que eso es lo que quise. Mala. Mala, no es mala así como de... ¿Sabes qué? Aléjate de esa porque... No, es súper malos vibes. Claro, no. Es una mala madrastra, por ejemplo. Una madrastra millonaria. Mañana, 8:30 de la noche. Por Suerte TV. Así. Estás eres, estás bien mala, sí. Pero
esa maldad atrayente. Mira, el cuéntanos. Pelirrojo que tenía era juguetón. Era más como... Sí, era más como funky. Kawaii, un rojo kawaii. Un rojo kawaii. No, Vivi, no digas eso, por favor. Era un rojo más tierra canela. Como tierra caneloso, sí. Era sí. Tierra caneloso. Y ese no era el vibe que quería. Okay. Ya no me tú querías ser más madura, más mujer. Más imponente. Se me estás veía... muy mujer, Vivi. Es que eso lo quería. Sí, ha crecido. Sentirme más mujer. 2 años con el pelo. Eso es lo que quiero. Está bien, se acabó la Vivi de los primeros episodios que se veía niña. Wow. Porque voy a cumplir 26. Ya se tiene que ver la edad. ¿Saben qué? Escucharte... Perdónenme, compañeras, por lo que voy a decir. Pero sí, escucharte sí. Hablar... Me han dado ganas como de pegarme uno. Uy, yo también. Estoy sed. ¿Qué dicen? Me muero de hambre. Pero no, tengo ganas. Yo sí me... Quisiera pegarme un rapidito, me lo permiten, chicas. ¿Y hace cuánto no te pegas un rapidito tú, mijo? Yo hace como 2 semanas. Bastante tiempo. ¿Y nos quedamos? Pues, pero todos juntos. Un rapidito ahorita. Nos pegamos un rapidito pegamos entre todos nosotros. Un rapidito. Que entre el rapidito, por favor. Tráiganos el rapidito. Que nos acabamos de hambre. Ahí están nuestras chicas. Wow. Gracias. Venga, Friday. Mira esa Ruth, ¿qué pasa? Gracias, oh my God, nene. Escuchen lo que dice aquí. Les voy a hacer un ASMR, ok, ASMR. Spicy chicken flavor. Así dice aquí, no estoy diciéndolo en inglés. Aquí dice así flavor. En inglés. Pollo picante. With vegetables dehydrated. Deshidratados. Pero que viene la Yoni el rapidito. Para que veas, me encanta. Yo no me voy a pegar un rapidito, porque ya me lo pegué. El guardia bendecido. Rapidito lo que quieras, Vivi. Solo no remembers. Gracias. Sí, remember. O sea, ya me pegué uno el lunes con Dieguito, con Dicapo. Uy, uy. Pero el remember. No, eso sí me gusta, eso me encanta. No, pero el programa me pegué un buen remember con Dieguito. Un buen remember. Sí, fue muy bueno. Vieron que lo aclaré. Yo ya terminé mi etapa con José Luis. Dimos un closure. Ya no estoy con él. Yes, bueno. Se lo di a Gigi. Se lo entregué. Escuchaste lo que dijo. Que es cuestión de tiempo que vuelvas a caer. Yo no la voy a dejar. Yo soy su amiga. No, yo no voy a volver a caer en tu mal corazón. No, la verdad que no me supo amar. No me supo respetar. Siempre fui la otra. Siempre fui la otra, José Luis. ¿Quién era la perra principal? Mentira. La perra principal era Gigi. No, yo siempre supe que nunca había terminado su relación con ella. Nunca terminó. Siempre fueron las dos la número uno. No entiendo, José Luis. Dos al mismo tiempo. Y tú me dijiste que yo era la única que... Pero yo solo las quiero a todas. Yo no entiendo cuál es la... Bueno, él solamente quiere que le lleven las putas, pero yo no seré una más. Yo no seré una más de ese montón. Pero se fue. Como loca. Pero como loca. Mujer. Bueno, entonces... Vivi, bueno, siguiendo, ¿no? En la línea de todo esto, gran cambio de look. Ya gracias. En algún momento, ya, a ver, aquí todo el mundo se ha cambiado de look, menos sí. Yo, chucha. ¿Y oye, yo? Sí, ¿cuánto yo te tampoco. Haces? No, tú un tampoco. Día sí viniste no. Y dijiste, me oscurecí algo, tú dijiste que hasta no, te cabreaste con nosotros porque nadie no lo se notó. Notaba, pero no se sí. Notó. Pero lo hiciste. Sí, sí, sí. Yo nada, ¿qué será de hacerme? ¿Sabes que te quería bien a ti? Que estás bien, amiga, sí. Sí, tranquilo. Oye. Que te hagas highlights. Como no. Chocolates. O sea, como que no. Súper sutil. No, no rubios. No rubios. Pero como... Castañito. Hazte castaño. ¿O no? No. No están de, bueno, ya. No. Como en verga. Yo te asesoro, ya. Porfa, pero... A ver. Dígame qué me podría estar quedando bien. La plena, porque yo quiero hacerme un cambio. No, la plena te quería castaño. Gracias. Ya, si no me tatué, por ya, lo a ver, menos un cambio. Ahí te va. Por lo menos, mijo. Te algo. Propongo esto. Te propongo esto. Pero este cambio es demasiado heavy, pero tú vas a pensar que no tanto. Vas a dejar los pantalones apretados por pantalones rectos y más flojitos. Usar, por ejemplo, pantalones de lino. Ya, los jeans apretados se acabaron. No más. Yo casi no uso jeans apretados, mira. A ver, déjame verte. A ver. Es que, bueno, eso sí cuenta, ¿ok? Sí cuenta, pero... porque sigue como entallado. O sea, exacto. Está como que igual estoy hablando de una vibra más... Floja, chico, más Eduardo Maruri. Chico, a ver, Eduardo tiene un flow como hippie. Me encanta eso. Pero el tuyo va más como... Pero viene con bañada. Verano, o no me tengo que verano bañar? Europeo. Sí. Alexito, yo lo veo en una vibra verano europeo. Europea, me gusta. Camisetas de cuello tipo aquí lino, pantalones de lino. Sí. Ok. ¿Será que los vestimos el próximo episodio? Sí. Y ya no será yeah. Alex. Será nuestro invento. Alex.
Alex. Pero ¿por qué? Alex from Greece. Con vómito. Alex from Greece. Ya, hagamos eso. Me gusta, me gusta. Hagamos, pero a ver, mándenme un pinterestazo, pues sí, algo, claro, porque yo claro. No tengo idea. Es que como de lo aquí que me quitan el teléfono, no te puedo enseñar, pero si tú sí si entiendes lo que tengo en mente. Sí, te cacho. Pero ¿sabes qué deberíamos hacer? Salimos nosotros tres al mall y nosotros te vestimos y hacemos un blog. Vistiendo a Alex Bisuete. Un blog. Un blog. Un blog para Suerte TV. Me gusta. ¿Pero cuánto van a pagar por eso? Mira. Es contenido. No, mentira. Pero ya saben qué. Podemos hacerlo en Neta Fashion. En Neta Fashion hay full ropa. Me parece. Ya. Me parece. Ya está. Bueno, Neta Fashion se la lanzamos ahí. Uh-huh. Voy a hacer mi blow up. Su blow allá. Up. Allá. Me encanta. Vamos a cambiar un poquito. Buenísimo. Ya está, hecho. Y bueno, ¿qué tal si... Bueno, nos introducimos. No tenemos la ayuda de Daniel, pero para introducirnos al tema... Extrañamos a Daniel. Hay que introducirse, es verdad. Ya medio saben para dónde vamos con el tema de hoy, porque lo sospechan. Bueno, claro, por ese intro bello. Por la intro, la intro ya saben de qué va el tema hoy. Así es. El día de hoy tenemos como tema... Telenovela. Que han marcado nuestra vida, la vida de nuestros conocidos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestras madres. ¿Con qué novelas crecimos? ¿Qué novelas? ¿Qué canciones? Novelas. O sea, todo lo que tenga que ver con las novelas, porque la plena que yo voy a empezar. Me encanta. Por mí. Yo era novelero como un hijo de puchica, de peladito. A mí no me dejaban, pero también me gustaba. Torbellino de pasión. Pasión de Gavilanes, Francisco el Matemático, Pedro el Escamoso. No se me escapaba ninguna. Betty la Fea, yo me la sigo viendo hasta el sol de hoy. Oye, ¿qué ves? ¿Betty la Fea qué es peor? ¿Betty la Fea o Grey's Anatomy? Es como que nunca paran. Sí, tienen 900 temporadas. Sí. Mi mamá sobrevivió el COVID y toda la pandemia con Betty la Fea. Mi mamá no se volvió loca. Me quiero ver Betty la Fea. Me la han recomendado un millón. Es muy buena y... Agradezco a Netflix y a todas estas plataformas que revivieron. Pero quiero saber esta por novela. ¿Dónde se empieza? Porque hay unas novelas, por ejemplo. Desde como, episodio 1. Oye, como. Allá. Sí, pero como Sin Senos No Hay Paraíso. Tú puedes ver Sin Senos No Hay Paraíso sin necesidad de ver Sin Tetas Sí Hay Paraíso. ¿Entiendes lo que. Perdón, lo dije al revés. Sí. Pero entiendo lo que digo. Sí te cachamos. Yo me vi Sin Senos, ¿ok? Me vi todas Sin Senos, me vi el final del paraíso. Soy una loca de esa serie. Y. Pero antes de esta está la de la época de mi mami, de mi abuelita, claro, que claro. Es Sin Tetas No Hay Paraíso. Que son la mayoría de actores, creo que es el 70% del elenco, ajá, literalmente. Ajá. Pero hace unos 15, 20 años. Uh-huh. Y esa nunca me la vi, pero no tuve necesidad de ver esa para verme la otra. Sí, no necesitas. Con Betty la Fea yo creo que pasa algo parecido. Hay una parte, no hay otra. Es que no hay otra de Betty la Fea. Ajá. No hay un reboot que hayan hecho. O sea, no es como... Uh-huh. No sé, café... No, mujer, aroma de café. Aroma con café. Mujer, eso tiene algo que ver café. Con Pasión de Gavilanes, ¿verdad? No. Aroma de mujer con café. No, mentira, no me acuerdo. Es un café con aroma mujer. No. Un café con aroma de mujer. No, sí. Es mujer... Es un café con aroma de mujer. Un café con aroma mujer. Según yo es así. Como no, es... No. Un mujer con café. Mujer con aroma de café no es ni burger. Alguien me confirme, googleen por allá. Es un café con... Googlea. Café con aroma de mujer. Es verdad, café con aroma de mujer. ¿Vistes? Es verdad. ¿Vistes, mugrosa? Café con aroma de mujer. ¿Y qué? ¿Ese es como un reboot de otra serie? Un reboot de que... Café con aroma de mujer, verificado. Exactamente, que es un reboot que hicieron otra vez con personajes actualizados. Pero es la misma serie. Pero es la misma, ajá. ¿Pero es la continuación? No. ¿O es igualita? Igualita, la volvieron a hacer. Ok, oigan, si tuvieran que hacer, si harían una serie aquí en Ecuador, la vuelven a hacer, una novela, ¿cuál quisieran que fuera? Uy. Y ustedes van a ser los protagonistas. Yo haría Toño Palomino. Eso es de nosotros, pues, de Ecuador mismo. Claro, eso es nosotros. Pero yo novelas mundiales, puede ser todo. Ah. Pasión de Gavilanes, así que sí, si aquí. Quieres. Ah, yo. Uy, El Cartel de los Sapos, perro. Bien. Yo haría El Cartel de los Sapos. Viejísima. Yo haría Cosita Rica. Loca. Ay. Yo. Ay, a ver, deja ver La Cosita Rica. No. ¿Usted cuál cree? Pero vive. Vivi, era un chiste, por pero Dios. Pero Vivi, ¿qué? Se iba a desvestir ya. Oye, yo estaba enseñando La Cosita Rica. Sí, me encanta Cosita Rica. Yo no sé fue si una sería. De mis mejores novelas. No la he visto. ¿Cuál es? Rica, ¿cuál es? Allá donde tú estás, ahí es mi nombre. Esa es bella. Buenísima. Ahí estaba Cachito. ¿Te acuerdas de Cachito? Que ahora nadie me va a decir cuál es, chucha. Estoy que pregunto y nadie me contesta. Es muy vieja. Es muy vieja como para...
saber si es que te la viste o no, pero es la típica novela que la chica de barrio se enamora del chico con dinero y la familia siempre, la misma temática. Historia medio Goyito esa, ¿no? Historia medio Goyito, ajá. Oye, a mí me encanta Cincenos y Rubí. No sé cuál de esas dos yo podría decir. Ah, Rubí, buenísima. De ahí, Rubí es la villana, ¿no? Sí, Rubí es mala buena. Ajá. Pero de ahí hay otra que me acuerdo que también me vi, que era de una niña, que su papá él era Sebastián Rulli. ¿Saben quién es Sebastián Rulli? No, si lo veo en foto, lo saco. Es que no sé con nombre. Yo tampoco. Sí, ¿saben quién es? Es el esposo de la que es Rubí. De la que es la mujer de todas las novelas. No. Teresa. Teresa. Ya, ella. Teresa. Ella es Rubí. Ella sale en 20.000 novelas. Y él era el papá de esta niñita que no sé por qué me vi tanto esta novela y ni me acuerdo cómo se llama. Pero él termina como enamorándose de una profesora de la hijita, como que la mamá de ella se había muerto. Carita de Ángel. Sí, no. Creo que es esa. Carita de Ángel. No. ¿Qué chucha? Porque Carita de Ángel se enamora de la profesora, de la... Ajá. Carita de Ángel, sonrisa de cristal. Oye, qué buena novela. Yo Carita de Ángel me la recontra hipervi. Lloré. Oye, es que libre. En TikTok me salen fragmentos de Carita de Ángel y me he mamado 30 minutos de Carita de Ángel cuando le va a hablar al papá de la amiga. Ajá. Que le dice al tío, tío, llévame que tengo que ir a ver mi cuaderno de matemáticas. La llevan, la niña sube sola. ¿Cómo esa niña hacía todo eso sola? Sí. No había delincuentes. Pero a mí me mataba que en Carita de Ángel tú lo hacían tan dramático. Cuando Carita de Ángel hablaba con su mamá muerta... Y salía al cuarto blanco, sí, y la mamá, pero como una virgen así, regia, y siempre hablaba con su mamá. O sea, es que las telenovelas... A mí me pareció demasiado, la tía Pelucas era... La tía ¡era Vivi! ¡Era yo! ¡Vivi es la tía Pelucas! ¡Ve! A mí me dice la tía Pelucas. Esta es la novela, se llama Papá a toda madre. ¿Ves? Sí, a ver. No sé si... Pero él es Sebastián Rulli. Es que ustedes 100% saben quién es Sebastián Rulli, porque... No. Miren, él... Le bajo el brillo. Sebastián Rulli ha salido en todas estas novelas. Pero foto de él, pues. Pero foto de él. Él. Quiero saber quién es el galán de telenovela. Abre una foto. Y ahora, una foto, Luciana. Y ahora la este cara. Y este Sebastián Rulli. Nunca nos lo enseñó. Sí, nunca. Espérense, muchachos. No. Ah, claro. Ah, él claro. Es el galán de todas las telenovelas. Él es el que se parece al de Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Él es como el efecto en humano. Pero para mí otro... Te caga igual. Y ella se llama Angelique Boyer. Me había olvidado su apellido, Angelique Boyer. ¿Sí saben cuál es? Ella fue Teresa. Sí, claro, obvio. Sí. Ya. Icónica, ellos. Que salieron en 100 novelas. Sí, chicos, novelas. No entiendo. Yo estoy aquí, yo pensaba que estaba diciendo que yo me estaba equivocando. No, es que no sabes. No, no. Yo no lo saco por nombres, la yo plena. Necesito verlas. Yo soy visual también. Mi no primera sabía que Baby Don't Hurt Me era. Oigan, yo la verdad que soy una chica, novelas... Las que son así como que me han formado y me han encantado, las de Cris Morena. Yo soy una chica Cris Morena 100%. Me vi Chiquititos. Cris Morena, la argentina. Floricienta. Floricienta. Chiquititas. Uy, Chiquititas era hermoso. Que eran los niños del orfanato. Claro, y habían como cinco. Bajan por las rebaladeras. Sí, me encantaba. La escalera del piano. Sí. Ay, lindo. Oye, Rinconcito de Luz también. Ese hijo de puta casa. Nadie, pues, ¿no? Nadie. Nadie. Los escalones de piano. Era precioso. Puta, ahí yo sí me quedo huerfaneando. Linda esa casa. Pero ese man un crack. O sea, tantas novelas que sacó. Con Cris Morena, una genia. Eres Cris Morena, canto de pasión y arena. Sí, pero yo soy más de... A ver, yo... Salud. Dinero. Ay, faltó amor. Amor, algo, sí, verga. Ya que te quedaste. Entonces, yo soy más de novelas para sufrir. Yo también. Toda Escalera al cielo. Vida. ¡Ah! Los chinos. Sí. Y ¿qué? Encima la veía en chino. La que se trataba, eran dos jóvenes y se muere uno, ¿no? No, una man la atropellan y se queda ciega. El guión lo escribió el de Michi Melo, pues, ¿no? Lo escribió aquí atrás lo escribieron. Y fue... La man la atropella, el supermillonario. Y se enamora de ella. Se queda ciega. Necesitan un donante de córnea. Ella, por supuesto, tenía un mejor amigo que toda su vida estaba enamorada de ella. Yeah. Y no le paraba bola a él. Y ella no le paraba bola. Él le dona la córnea, ¿qué? Y él un día se mata para donarle la córnea. ¿Qué?
Y, pero ella nunca lo sabe, era un gran secreto. Ajá. Y así es, pero es un sufrimiento, es una sufridera. Qué bella, porque hay villanas, y las villanas chinas son las peores villanas del mundo. Todas las villanas son malas. No, las villanas chinas vuelve a ver son ella. Malas. Sí, porque ella vuelve a ver. Ella vuelve a ver. Exacto. Con las córneas. Y creo, si no me equivoco, porque no me la última vez que la vi fue hace como 10 años atrás, la man tiene a través de esas córneas recuerdos del amigo. Taiwa. Se llamaba Taiwa, me acordé. Recuerdo a través de las córneas de Taiwa. Oye, yo sí me acuerdo cuando yo era chiquita que eso veían como que mis tías, por ejemplo. Es que era el cielo, era lo mejor. Pero también creo que una cultura novelística full, demasiado fuerte aquí en Ecuador. Bastante. Como que de estas novelas internacionales. En una época se ponían de moda las brasileras, después las chinas, después. Ahora está de moda las turcas. Las turcas están de moda ahorita, pero no. No, nada, las supera las brasileras. Son una hueva. Oye, las no me gusta brasileras. La actuación. Agárrate. Yo te voy a una novela brasileña. Ya sé cuál favorita. Vas a decir. Dale. Ay, ¿cuál? Pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, dale. La sombra de Anita. Sombra de Elena. No, estúpida. No se llama La sombra de Anita. Espérate. Anita. No, es La sombra de Elena. No, ya. Sí, es que es la ni sé cuánto de Anita. Espérate. El secreto de Anita. Seguro. José Luis, googleate. El secreto de Anita. La presencia de Anita. La presencia de Anita. La presencia de Anita. Escucha. Presencia de Anita Brasil. Escucha esta novela. Había un veterano. Me encantaban las novelas brasileñas porque eran tres protagonistas. Sí. Costaban $10. Tres protagonistas. Entonces era el veterano. Tenía posible una esposa y estaba Anita. ¿Quién era Anita? Anita viene siendo que si Vivi. Una pelada, bastante guapa, pero grillota. ¿Cómo se...? Pero era de las peladas que le encanta, o sea, era su pasión jugar a conquistar veteranos, o sea, era pero súper fun. Y, o sea, pero era, ¿ella era qué quería? ¿Quitarles el billete? No, jugar. ¿Le gustaban los viejos? ¿Le gustaban los viejos y jugar. ¿Pero era un fantasma? No, ella era una chica. Uh-huh. Una chica guapísima. ¿Ya? ¿Y cuál, cuál es el plot? Guapísima. Esa es la que tuvo un accidente. La presencia de Anita. ¿Qué accidente? No, entonces olvídalo. No, no, mi burger. Ella simplemente se dedicó a grillear hasta que llega un man que a ella sí la vuelve loca. Y él obviamente, ella lo vuelve loco. Pero ella es muy pelada. Este man es un señor, o sea, es un veterano. ¿Y él sabía que ella era así como medio zorringui o no? Sí, pero él siempre, toda su lucha maldita durante la novela es no caer en sus tentaciones porque él tiene familia, tiene esposa. Entonces, ¡Anita! Todo el tiempo. ¡Por favor! Y la escena icónica que... A ver, ojo, a mí no me dejaban ver la presencia de Anita, yo la veía escondida porque era muy fuerte. Era muy fuerte. La mamá de Alexito ahorita sí. Sí, mi mamá enterándose, qué verga. Entonces yo, la escena que a mí me marcó la vida es una... ¡Ay, Dios mío, que se me va a parar el pipí! Es que en esa época se me paraba el pipí. Vale, verga. En esa época se me paraba. Claro. Perdón, chicos, soy muy real. El man está en una, como en una casa o algo así. No, él entra, algo. Él iba dispuesto a hablar con Anita porque a todo esto, a todas las escenas, eran del man queriéndole sacar la puta... O sea, mandarla a la mierda porque ella solo lo perseguía y lo emproblemaba con claro, su familia. Claro, entonces aparecía así la mujer sí, ahí. Sí, el man era como chucha ya y estaba decidido a irla a mandar a la mierda a Anita. A muchachearla, a decirle ya pelada de mierda, para. Porque no puedo con tus encantos. Entonces el man llega, no sé cuántito, pum. Anita, pum. Y la man, no, la man en toalla, fun, se vira. En toalla recién bañadita. Ahora, esa actriz... Guapísima. Era, no, yo no les puedo explicar. Hermosa. Ustedes saben lo que son las actrices obvio. Brasileñas. Ojos claros, morenas. Una sí. estupidez. No, no, sí. Era blanquita. Es blanquita, Mel pero... Mel Lisboa se llama. Pero qué bestia. Ahorita es rubia. Enséñala. Enséñame para recordarla a mi Anita. Es hermosa, sí. A tu Anita, la que te hizo parar... Sí. Mira esa Anita. Y natural. Ay, es natural. Una chica naturalísima. Naturalísima. Ojo. Muy bien. Entonces, pero... Alex, qué asco. Esta verga era. Eso era. A ver. Eso era. Eso sería ilegal, o sea, en 2024. Eso era prohibido. Era un viejo. O sea, sí, aberrante. Mucho, mucho, muy, muy, muy sí, mayor. Que, oye, me haces acuerdo, en la que te digo que se llama La sombra de Elena, la historia es más heavy todavía. Es la historia de esta man que se enamora de un chico... en su tiempo, y la man nunca termina con él. Entonces, la historia va de ella ya grande, que nunca tuvo ese amor, y que tuvo una hija con el amigo de ese amor que nunca tuvo. Okay, ¿ya? Okay. Entonces, tienen una hija que se llama Elena.
Entonces, esta niña Elena va a la universidad y el profesor es él, es amor prohibido de la mamá que nunca tuvo. No. Ya. Elena se termina enamorando del profesor. El profesor y la mamá. O sea, es un. Es celo. Del amor de bueno, la mamá. Es el amor bueno, de la mamá. Como lo que pasa en Sin Senos No Hay Paraíso. En Sin Senos No Hay Paraíso termina siendo todo un cagómetro. O sea, la al Catalina final, chiquita. Por la claro, Catalina por, chiquita. O sea, a ver, Catalina, la. Hilda, la mamá de la primera Catalina, termina con Albeiro, que era el amor de la vida de su hija, y tienen a la Catalina, a la segunda Catalina. Claro, la segunda y después, Catalina. En venganza de todo esto, Catalina la primera, o sea, la puta, es que esto si ustedes no han visto esa serie. Claro, Catalina 1. Catalina 1. Pongámosle el nombre de Carmen Villalobos para que se entienda mejor. Yeah, okay. Carmen Villalobos, cuando ella revive, porque ella se muere por, como por un, dos temporadas, ella está muerta 15 años, y de ahí se enteran que la DEA la estaba protegiendo porque ella tenía mucha información de los narcos. La DEA. Y ella en 20 años hizo una vida en Estados Unidos. Ya, uh-huh. Entonces ella regresa, no sé qué, se divorcia de su esposo, que es Roberto Manrique, que lo amamos, y de ahí. Vuelve ella con el Titi, pero el Titi había embarazado a la hija de Catalina. O sea, el Titi era esposo Catalina, de Catalina. El Catalina 1 y la Catalina. Papá del nieto de ella. Bien. Era papá y abuelo al mismo tiempo, casi casi. Exacto. No, no abuelo. Era esposo de la abuela y papá del niño que era nieto de ella, porque no era su abuelo. Exacto, exacto. Explíqueme. La gente, los guionistas que escriben estas telenovelas, lo trastornados que son para hacer trauma, amiga. Para romantizar también estos triángulos amorosos que la hija se enamora del papá. Una del profesor. Del profesor. La, o sea, no, el niño de la mamá del amigo. Yo creo que son una mezcla de traumas. Mezclaban sus traumas con los del vecino, lo que escuchaban, los dramatizaban. Catarsis, arte. Te me juro. Encanta. Ahora. Yo quiero saber tu historia, o sea. La de mi Anita. La zorra de Anita. De Anita ¿qué? La zorrita. Anita y la lo peor es que el nombre es la presencia de Anita. Yo la pensaba que era, pensé que ibas a decir que era cuando empezaste a contar que era como una zorrita. No, mentira, mentira, mentira. Cuando empezaste a contar que Anita era un poco atrevida, ajá. Yo pensaba que ibas a decir que era un fantasma por claro, el nombre, la presencia de Anita. No, no, es su sola presencia. ¿Qué sucede? Él abre la puerta. Chim, pum, le dice, Anita, te voy por mi lado, te vas al ave. Y se queda así. Y ella, pum, se vira en toalla. Y lo mira porque la cara de esa maldita. De pícara, de porque ella sabía lo que estaba haciendo. Pícara. Era una tentación dulce. Claro, y él como, vístete, por favor, que necesito hablar contigo. Y ella, no. Pero, pregunta, ¿hasta eso ellos habían tenido relaciones o no? No, 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 cero, no. Cero. Pero ella ya le había pasado la lengua por aquí, se le había trepado encima. Ella lo perseguía. Ya. Ella lo perseguía horrible. Entonces, él empieza así como, empieza lámpara, oye, lámpara. Y ella, era guapa la esposa de él, se ve en el tráiler sí, que sí, era sí, bonita. Exacto. Y ella le dice, maldita, este texto, no mira, llevo años, yo veía esa huevada como a los 12, o sea, han pasado 1,000,000,000 de años y yo nunca me olvidaré de ese texto que la man dice, ¿qué? Pero así con una voz a ver. Y una cara le dice, ¿qué? ¿Nunca has visto una mujer con toalla? Y el man, pum, lo ponchen y el man, no. Y ella. Y sin toalla. ¡Fum! Y Alexito. Y los papás. ¡El baño! ¡Alexito! ¡Ya nos vamos! Agarré ese aceite Johnson y no dejé. No. Pero fue. Yo puedo hacer un casting ahorita. Ya, sí. ¿Tú eres Anita o el hombre? No, yo quiero ser. ¡José Luis! José Luis va a ser el señor. Porque yo no tengo Anita. Barba para ser un señor. Y nosotros vamos a ser Anita. Y ustedes van a ser Anita. Trato de eso. Un momentito se los traigo. Yo pensaba que él iba a ser Anita y José Luis el señor. Ok. ¿Va a traer una toalla? Vamos a castear para hacer la zorra Anita. ¿Va a traer una toalla? Ya. A ver. Repíteme las líneas. El peludo. A ver. Ahí está el peludo. Escuchen muy bien, okay. Actrices. Las líneas van a ser... Uh-huh. El hombre, en 3-2 acción, José Luis va a empezar así como... Tápate. Por favor, tápate. O sea, nervioso. Como él va a ser muy natural. Va a estar nervioso. Okay. Tápate. Y el primer texto de ustedes va a ser... ¿Qué? Okay. ¿Nunca has visto una mujer en toalla? Y él, no. Y sin toalla, frum, la dejan caer. Yeah. ¿Ok? ¿Quién va primero? Yo. ¡Ay! La presencia de Vivita. Vaya. A ver. Pero exijo que me llame. Me llamo. Otro peludo. A ver,
Vivita, o sea, Vivita, claro, la presencia de Vivita, okay. obvio, ponte la toalla. Pero no, Viviana, no Vivita. No, es que la presencia de Vivita, ella era la presencia de Ana, no, Anita. Así se llamaba. Anita, era Anita, Anita de la Zorrita. Muy bien. Crazy Anita. A ver. Muy bien. Eso, tú vas a estar ahí de espalda. José Luis, ven acá. Pero, ¿dónde me pongo? Me pongo acá para que me vea así. Ahí. Eso, ahí, ahí, exacto. Yo me estoy. Muy bien. Ya. A mi acción. Ok, ¿okay? Soundtrack dramático, ¿qué por digo? Favor. Repíteme, gracias. ¿Qué digo? Ya, tu texto simplemente es: en 3, 2, acción, tú, tápate, por favor. Yo. Y ahí que quiero hablar contigo. Ajá, tápate, por favor, que quiero hablar contigo. Tú no. Tápate. No, vístete, perdón. Es vístete. Vístete, por favor, que quiero hablar contigo. Y Vivi te va a decir. ¿Qué? ¿Nunca has visto una mujer en toalla? Y tú le vas a decir, no. Y ella, y sin toalla, ¡frum! Y la dejas caer, pero Vivita así, dramática. Frente a él. ¡Fra! Ok, ok. Vamos a hacerlo. ¡A mi acción! Ok. ¿Sí? Música de telenovela. Gracias. Música de telenovela. Ahí. Tres. No, pero después del nombre ya yo voy a decir tres de acción y el nombre de la novela. Tres, dos, acción. La presencia de Vivita. Vístete, por favor, que quiero hablar contigo. ¿Qué? ¿Nunca has visto una mujer en toalla? No. ¿Y sin toalla? ¡Fuerte el aplauso! Muy bien. Muy bien. Siguiente actriz al frente. Porfa, póngase la toalla. Gracias. Dale el peludo, Vivita. Ah, cierto, perdón. La presencia de Lucianita. Lucianila. La presencia de Lucianita viene siendo esto. Muy bien. Vamos. ¿Están en cámara? Sí. Sí. Muy bien. Ya está. Yo presento también. Vamos. 3, 2, acción. La presencia de Lucianita. Vístete, por favor. Yo quiero hablar contigo. ¿Qué? ¿Nunca has visto una mujer en toalla? No. ¡José Luis! ¡Se asustó en serio! ¡Estaba actuando, pues! Está en papel. ¿En papel? A ver, dale, de nuevo. Sí. Vamos, de nuevo. Pero acércate más a mí. ¡Ah! Actriz intimidante. Vamos, vamos. La presencia de Lucianita. ¿Cómo le llamo el video? ¡Tápate, que quiero hablar contigo! ¡Ya, listo, ya! Es que es grandota, esta man también es grandota. Ya, a ver, ya. Otra vez, la presencia de Lucianita. Tápate, por favor, que quiero hablar contigo. ¿Qué? ¿Nunca has visto una mujer en toalla? No. ¿Y sin? ¡Casi lo besa! ¡No se le hace! ¡No! ¡Vamos! Ahora tú eres Anita. ¿Qué? Ahora yo, Anita. Yo, Anita. La presencia. La presencia de Alexita, pues. ¿De Alexita? Sí, pero okay. La presencia de Alexita. Presenta. Véjilo. Hoy presentamos. Yo puedo hacerlo sin camiseta. ¡Ay, sí! Sí. Claro, pues, chica. Sí, 100%. Se metió en el papel. Sí, sin camiseta. ¡Ay! ¡Tápate! Pero lo abraza, lo abraza. ¡Qué hombre! A ver, estoy listo. Luciana. A ver, presenten. Y hoy vamos con la presencia de Alexita. Tápate, por favor, ya quiero hablar contigo. ¿Qué? ¿Nunca has visto una mujer en toalla? No. ¿Y sin toalla? ¡Y me abrazó! Me estoy metiendo en el papel, pues, chucha. A ver, quiero decir, José Luis se mete tanto en el papel que en serio yo no... Les juro que yo paré porque en serio pensé que José Luis pensaba que yo le iba a violar. Tuve que parar. Decirles que el compromiso de José Luis y la actuación no sabía bailar. Pero para actuar... Aplauso para José Luis, por favor. ¡Qué bestia! No, la quiero. A tu público, dile algo. Gracias, chicos. Lo quiero. Pero la zorra de Lucianita. Sorry, se me metió Anita, me metí mucho en el papel. De Lucianita. Oigan, ¿me puedo quedar metida en el papel de Anita hasta el fin de semana? No,
déjalo aquí, porfa. Por tu bien, déjalo aquí. Por favor. Por tu bien, déjalo aquí. Bueno, ahora sí, chicas bellas, chicos bellos. La producción de Suerte TV nos ha preparado una sorpresa. Tenemos una sorpresa. ¿Qué les puedo decir? A ver, como hemos venido hablando de telenovelas, de todas estas cosas. No, no nos han traído nuestras madres para que nos hablen de novelas. Adivinanza, adivinanza, juguemos. A ver, juguemos, a ver. Ya. ¿Qué creen que puede ser la sorpresa? William Levy. No, mija. Ay, Dios mío. Ay, sí, Anita. Déjame meterme el papel de Anita ahorita. Trajiste a la zorra de Anita. No, no alcanza ni para traer al papá de Lu. La zorra de Anita. Imagínate que estuviera aquí afuera y tú diciéndole zorra, Anita. Ay, sí, no, Anita. Carmen perdóname. Villalobos. No, no. Jocelyn no. Gallardo. Jocelyn Gallardo. Uy. Que estuvo en no, todavía no. Todavía no, en algún momento. Pero tenemos otra sorpresa. Bueno, es más sorpresa para ustedes. A ver. Que para nosotros los machos, cavernáculos. Uy, o sea, sorpresa para las féminas. Roberto Manrique. Uy, casi. No. Por ejemplo, no. Un poquitito más. Más claro. Se acabaron las adivinanzas. Yo ya sé. ¿Quién es la sorpresa? Dale, de una. La sorpresa, vamos. Démole la bienvenida a esta super leyenda. ¡Sorpresa para ustedes! ¿Alguien reportó un fuego? Porque aquí hay candela, papito. Vamos a cerrar acá para que la gente... Esto, vamos a cerrar acá. Eso. Esto una es sabrosura. Modélate ahí. A ver. Por favor. Me decían que... Una acá. Para mirada de galán. Y si quiere más, la veterana de 45. ¿Qué más, papito? Oiga, gracias. Gracias. Les quiero decir que son los número uno en podcast. ¡Wow! Y que lo diga el pero es mejor caminar que levitar. Si usted se come el cuento, va a terminar mal. Entonces, eso es mejor andar suavecito para cuando el golpe no sea tan duro. Y todos así llorando. No. Soy rebelde. No, mientras hacen las cosas bien, las cosas funcionan, mi hermano. Gracias, papi. Estaba pensando yo en la época de los 70. Usted no había nacido. ¿Cuándo nació usted? Pues en el 93. Adivina. 98. Adivina ellas. A ver. ¿Tú tienes que 22, 3? No. Gracias, te quiero. 30. No te creo. Con mi alma, marico. De maicena y huevo. Sí, puro huevo, sí. Estaba pensando en las novelas y en las series. Yo tengo una novela que me marcó y era la canción más que la actuación. ¡Wow! Que era, sí, lo increíble que la canción... Le llegue a uno y lo impacte. Ah, sí. No es que cante mucho, pero era Mi vida eres tú. ¿Y cuál era esa novela? Cristal se llamaba. Uy, y solamente tú. Pero no adivinaste pues las edades del año de nacimiento. A ver, las edades de estas mujeres, de estas féminas. Tú suéltalas. Tienes 23 añitos. Ay, uy, bien. Bueno, pero tiene un ojo. Donde pone el ojo, pone la bala. A ver, y acá nuestra criatura bebé. Mi muñeca hermosa. ¿Tienes 25? Bien, sí. ¡Mentira! ¿Qué? Nunca nadie. Nunca nadie. Siempre le dicen a Vivi que tiene 19 y a mí que tengo 32. No, pero de signo Tauro. Yo cáncer. Soy Tauro. Tauro. Ella es Tauro. ¿Te gusta la comida y el sexo? Uy, o sea, los placeres me gustan. Viajar, pero hay gente que comer, comer y merendar. Hay gente que no habla de eso porque la gente está, pero finalmente uno como animal por instinto. Exacto. Le gusta. A mí me encanta la comida y el sexo. Hoy solo la ¿tú comida. ¿Tú eres Tauro? Yo soy Tauro. ¿De qué día? 7 de mayo. Ah, yo soy de abril. Yo soy el 24 de abril. Yo tengo cara de qué signo, Gregorio. Tú eres Cáncer. Uy, no. ¿Qué signo eres? Escorpio. Y somos buenos para hacer plata. Ay. Si tienes algún negocio, Tauro y Escorpio pueden montar un café. Pongámonos un puesto de hot dogs. No, pero un café con unas buenas tortillas, unas buenas cositas. Pues. Para instagrameables. Rico. ¿Y qué signo es, Vivi? ¿Tienes ya cara? Ya dije. ¿Cuál? Cáncer, es que ya lo dije. Tú sí eres cáncer. Sí, el cumpleaños. ¿Tienes cara de cáncer? ¿Tienes cara de Virgo? En una semana es el cumpleaños de Vivi. ¡Habla, carevirgo! ¡Habla, carevirgo! ¡Habla, carevirgo! El lunes es mi cumpleaños. Sí. El lunes, ¿qué vamos a hacer? En 4 días. En Colombia decimos foforro, baile, rumba y aquí foforro. Se dice farra. Farra chupa, joda. Chupa, joda.
A ustedes también dicen parchar, nosotros. Parchar. Nosotros decimos joder, joder. Al parcero le decimos aquí en Guayaquil llave, pana. Mi llave. Ñaño. Claro, verdad. Al guayabo en Colombia, al que se, al otro llama chuchaqui. Sí, allá solo es guayabo, nada más. Sancocho y aquí es encebollado. Oh, sí. Dos horas de sueño y el perro lanoso aúlla. Levanta cabeza. Es Lázaro, increíble. Yo tengo 54. Okay. Lo mejor es cuando tenía 17 años, que anda con los salmones en la mano, porque hay una edad a los 13 que es divina. Ay, sí. Entra uno al baño y el champú le hace a uno. Entonces, ¿qué? Y el bálsamo, el tratamiento para el pelo. Todo, vale. Pelea todo con el champú y dice, ¿y yo qué? ¿Y yo cuándo? Pero a esa edad se vale todo. Pero mi mamá, cuando me veía entrar al baño a esa edad, sacaba la crema para, los, para las arrugas y decía, no, la crema ni por el hijo de puta. La crema no. Hijo de puta. No, sí, que era la crema Pons. Pero a esa edad, lo que lubrique. Y a las mujeres a esa edad, ¿qué les hacía eso que a nosotros el champú? Almohada. Puta, ¿sabes? Yo estaba jugando Barbie. ¡Ay, niña, por favor! Sí, yo también. ¡Ah! No, tú sí, no. ¿Tres? No, sí, no. Oye, y bueno, y pasa la edad y a los 27 años uno es un toro. Eso sí. Porque se echaba uno un polvo, bajaba a la cocina, abría uno la nevera, un jugo de guayaba. Ra. Y doblete. ¡Yawa! Listo vez, para otro. Levantaba cabeza. Hoy a los 54. Ya tú sabes cómo nos levantamos los hombres, ¿no? ¿Cómo? Pues ya sabes, enfierrados. Ah, ya, sí, sí. ¿Ah? Tiesos. Tiesos. Lázaro. Y majos, Lázaros. Lázaros. Hoy a los 54 yo le digo a mi mujer en la mañana, le digo, móntese antes de que orine, porque después de que orine hace así. Móntese antes de que orine. ¡Oh, no! ¡Qué bueno! No, porque uno se levanta a orinar y eso se cree uno más. Claro, aquí claro, llegó este claro toro. Vivi. Uno tiene que orinar así. Escúchame. No, sí. Yo te creo. Así, y uno orina y después hace así. Oigan, esto nos está dando una lección sí, muy grande a Vivi y a mí. O sea, para decir yo no quiero un veterano. O sea, para saber que máximo 5 años mayor que mí. Sí. No, porque pero si no espérate, eso no se queda ahí. ¿Cómo? ¿Qué más falta? Eso es en la mañana. Sexología con en la Gregorio, noche ya agarra. No existe. En la tarde, si almuerzo bien, y me pego un buen encebollado y tengo 2 horas de sueño, ¡ruf! Aúlla a ese toro. Muerde, muerde. Muerde otra vez. No, mi amor, este personaje todavía aguanta. Es que yo también creo que él es un personaje especial, porque los hombres de 54 años no se ven así. Sí, ah, bueno, eso estás sí es regio. Verdad. Mi amor, hoy la invito a comer. Wow. No, después de ese piropo, pues, puta. Es que estoy diciendo la Sancocho verdad. Para ti. Estoy gracias, diciendo la verdad. Ok, pero a ver, aquí yo quiero resaltar algo. Vivi está como, no sé qué le ha pasado, Gregorio. Pero está impactada, está. Estoy impactada, no puedo. Está así, no. La ves. ¿Cómo la ves? ¿Qué pasa ella, contigo, Vivi? Estoy nerviosa. Hay algo nerviosa que, y es en serio, y es lo de las redes sociales, que es muy difícil manejarlo. Que es una gran farsa. Ok. Totalmente. Entonces. La gorda no gusta, entonces algo, a las gordas no. Las gordas son divinas. Entonces, si está muy flaca, también. Entonces, ah, ok, lo que se dice en las redes sociales. ¿Qué se pasa en las redes sociales? Es una gran mentira. Ahorita estábamos en Miami, que estamos, somos residentes americanos 6 años y estoy tratando de sacar la ciudadanía. Hermoso. Bienvenido a mi país. Yo nací en Estados Unidos, por si acaso. Siempre serás bienvenido para mí. No me ha oído hablar inglés, huevón. Listen to me, take it easy. No problem. Now you're talking to me. What lo do you mismo want to eat? Respóndele. Igual. Y al final digo, kiss my dick. Por si acaso, ya que estoy ahí. Si me entendió, mi amor. Chicos. Dos whiskies. Entonces, vamos a Miami y hay un evento de $2,500 donde te prestan la mansión. Óyeme esta mierda. Ok. El automóvil para que te tomes fotos durante 4 horas. Ah, claro, como el avión que está parqueado. Para aparentar que obvio todo. Yo digo, no puede ser uno tan imbécil en la vida. Ay, hay aviones, hay aviones que tú pagas la hora para ir a hacerte fotos en el avión privado. ¿Qué? Y bajarte del avión y decir, vengo, avión claro, privado. Decir, no, vengo yo. Cállate. Ay, el mundo no está bien, bien difícil. Está y ahorita apareció un influencer diciendo bien que. ¡Quémalo! Quémalo. No, apareció diciendo que él quería una empacadora del Oxxo. O sea, el Oxxo está en todos lados, en México, ah, en es Colombia. Como un supermercado, sí, una red sí, es como de un supermercados. Mini market, okay. Un almacén, un mini market. Que prefería una empacadora de un mini market para que no jodiera la vida. Uh-huh. Que era una forma fácil de humillarla, porque como no tenía plata, no tenía dinero, ni un factor económico, decía, le compro una casa a la mamá.
¿cierto? Y si pelea conmigo, la amenazo y le digo, le voy a quitar la casa a la mamá. Entonces dice uno, es verdad. Entonces, el influenciador, ¿qué tiene? Tiene que tener cosas positivas y cosas negativas, como todo ser humano. Totalmente. Pero cuando se habla, ¿hasta dónde se lleva el mensaje? Porque ustedes influyen mucho en muchas cosas. Sí. Y más en una gente que está en una generación que está para salir, hermano. Entonces, este personaje dice, no, yo me quedo con una empacadora del éxito, del Oxxo, la humillo, pero nadie sabe que esa empacadora del éxito o del Oxxo se arriesga todos los días para ir a la universidad, estudiar de noche, nocturna, y finalmente, al final del camino, una mujer preparada, inteligente, termina como magistrada. La vida da unas vueltas increíbles, y te lo digo yo, que he estado en este medio donde la gente es... Aquí una persona como tú, mi amor, que vas a ser un personaje, no sé cuántos has hecho, y de pronto te va muy bien en lo que vas a hacer, y te comes el cuento, y empiezas a levitar. Crees que no amaneces con mal aliento, crees que no cagas ni meas. No, de verdad. Es verdad. Claro, suele pasar, sí. Que no te sale cera a los oídos. Te crees y pasas por encima de otro ser humano. Y ese es un ego que yo lo manejo también. Pero la soberbia tiene un castigo durísimo. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Y aquí lo que hay que buscar en este medio es cómo me gradúo yo como ser humano. Yo no quiero regresar al planeta a pagar agua, ni luz, ni teléfono, ni pagar un apartamento durante 40 años. Aquí vinimos a ser esclavos de una sociedad muy, muy, muy jodida. Y si yo estudio Derecho, estudio Penal, Administrativo, Civil, todo, me gradúo como abogado. Si yo soy buen ser humano, generoso, solidario, no le estoy hablando mal de nadie, no digo mentiras, soy honesto, soy transparente, pues no voy a regresar a este planeta. Yo creo que somos una energía y nos vamos a graduar como seres humanos. Entonces, ¿qué estamos buscando? Graduarnos como seres humanos y llegar a ser buenos elementos de una sociedad. De lo contrario, vale huevo. Hoy en la mañana. ¡Oh! ¡Justa! ¡Qué bello! ¡Espere! Un momento espiritual. Estoy inspirado. No solo se habla huevonada, se habla cosa buena aquí también. Oye, de verdad, aunque nosotros en verdad algunas veces hemos tocado un poco ese tema como de que somos energía y no sé qué, porque yo hablo full de eso y somos a veces como respiramos y es un poco como show a veces, pero todo lo que dices es demasiado cierto. Y yo creo que el medio de la creatividad, la energía es muy importante, porque como que entre todos necesitamos estar en la misma sintonía para crear cosas increíbles, y nosotros como grupo creo que estamos en un momento de reencuentro súper chévere y de buenas ganas, con ganas de... Y lo dijeron. Lo que tú acabas de decir a nosotros nos demuestra que estamos en el lugar indicado, en el momento indicado. Ayer lo hablaron en el hotel, en nombre de Dios. Yo me uno. Dios me lo bendiga. Me lo bendiga. Ayer en el hotel estaban diciendo, estaban hablando de la energía de ustedes. Decían, es un grupo con muy buena energía. ¡Qué bello! ¡Qué bello, papi! De verdad. Yo dije, yo quiero llegar allá para dañar esa mierda. Oye, una pregunta súper rapidita. Dime, papito. ¿Cuántas novelas a tu haber? He hecho 43 producciones. ¡Qué hijo de puta! He hecho 4 realities. Más que todos los novios y novias de todos los que estamos aquí. He hecho... antagonizado, y tengo una historia ahí divina que es... Cuéntela. Con una novela, una serie, hice un casting y había una productora y una directora. Terminé de hacer el casting y hay gente que es jodida y negativa. Y cuando abrí la puerta me dijo... Gregorio, te quiero decir algo. Tú eres un antagonista hasta en tu propia vida. Y yo, ¿esta coño es su madre? No me sentí. Pero yo dije, pero me afectó, huevón. Claro. Yo dije, ¿pero por qué? Si yo estoy tratando de... Puta, de ser buena persona. De ser un buen elemento. Y salí, amor, y me fui para el otro canal. Y llegó y me dice Tony Navia, otra mujer, bacana. Me dice, oye, ¿será que tú me puedes protagonizar una novela? Hueputa. Mira la vida cómo es una cosa. Son los mensajes divinos de Dios, de la energía, de todo. Que le dije, ok. Quedé, era con Marixa Rodríguez. Hice un padre, el padre Emilio, el cura Emilio. Me llama la señora y me dice, mira, Gregorio, finalmente quedaste como el antagonista. No es que haya sentido placer. No, no, no. Porque le dije, sí, pero ya firmé como protagonista. No, mentiras. Y, no, mentiras. Pero sí sentí un alivio. Dice, güey, puta. Y de ahí para allá, he protagonizado casi 14 series y novelas. Wow, wow. Tú eres un siendo narizón, patiflaco, porque te digo una cosa. Somos dos. Me siento igual. Pero usted no sabe lo que ha hecho esta nariz. Mira.
Mira, bello. Porque yo me miro al espejo, huevón. Yo soy cocinero, huevón. Por eso, yo soy de... Ok, busqué. No, ¿usted qué estaba pensando? Y aparte pensando? Tú catabas lociones. Él cata lociones, perfumes, por eso también. También. Gracias. I love you. Qué bestia. Gracias por sacarme esa... Entonces, sí, es bonito todo esto. Hemos hecho 43, hemos hecho realities. Estoy ahorita en un proceso mal acostumbrado y consentido, porque todas las novelas y series eran a dedo. ¿Sí? Gregorio, claro, hazme esta novela. Al día de hoy me han mandado casi 20 casting. Tengo dos ahí por hacer. Y mi mujer me dijo, o haces el casting o no va a salir. Y mi manager me dijo lo mismo. Me dijo, es que no te van a escoger ahorita. Todo el mundo hace casting, Gregorio. Pero yo digo, pero si ya me han visto, marica, en 43, van a decir, ¿este man sirve para esto? No. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Yo sí. te entiendo, claro. O sea, no he hecho una. Me dicen, sí, ¿cómo es tu nombre, mi amor? Luciana. Lu. Dicen, Lu me da el personaje de aniñada. Sí, ven, te la traigo. Si la pongo a hacer esto, pues de pronto, pero... Ahí estoy, pero tengo que empezar a hacer los casting ahora. Sí, bueno, el casting igual sirve para sorprender, ¿no? Full, porque en cualquier momento de la vida también te suelen encasillar. Entonces es como, ves, ¿qué es lo que yo les contaba que yo no quiero que me pase? Yo obviamente no quiero ser siempre la niñada. O sea, si a mí me quieres poner a actuar de lesbiana, si quieres, lo hago. Ven para acá. ¿Qué? Ven, haces una ñera. ¿Qué es eso? Nañera es una ñengosa. Dale. Yo tengo un magistrado, si me enseñaron aquí a hacer calle. Dale, como el agua, el tañera. Dígame. Yo soy una, pero mala. Yo no soy ñera así como que... Ah, no, antagonista mala. No, la quiero con el flow de... ¿Qué pasó, mi niña? Mira. Mira. Hola, papito. ¿Qué? ¿Cómo es la vuelta? Oiga, esos zapatitos que tiene ahí se ven bien bonitos. Me los acabo de robar. ¿Y esos qué pise aquí? Me los dio mi ñañita. Dios mío, un aplauso por lo menos. Algo, chucha, tírale una moneda. Me faltó jorobar. Dios mío, te faltó la manguita. La gente me dice, para lo de Luciano Valenzuela, que es un personaje que es el cómo tirarse uno por el abismo. Que eso es una cosa divina porque la enfermedad más grande es el miedo. Siempre. El miedo a conquistar, el miedo a montar ese podcast. Yo creo que ustedes dijeron, ¿será que sí? Puta, el miedo al error de cualquier cosa. El miedo al fracaso siempre, el miedo al fracaso está. Y el síndrome del impostor que llega ahí. Uy, hijo de puta, sí. Y dice uno, ¿me tiro o no me tiro? Porque si usted tira por un abismo con un carro, se jodió. Pues. Pero si uno se tira por el abismo a hacer el personaje, dice, pues lo máximo es que no me salga. Pues el intento está. Entonces me dicen, pero es que es un abogado, Luciano Valenzuela. Ese fue el de hasta que la plata no se pare, manica, ¿no? ¿Qué ves? Que me lo den, que me lo den. Porque la gente dice el titi, ¿no? Ave María, mi amor. Habitación 417 para hacer cositas. Un trapeador, porfa. Un trapeador, por favor. Porque digo yo, bueno, está bien. Pero el personaje de Luciano ya decía, marica, ¿cómo lo agarra uno? ¿Por dónde? Y era como si tuviera algo en el culo. Sí, todo el tiempo. Era, yo decía, como apretando la nalga, ¿no? Por Dios. Oh, me encanta. Y el personaje lo desarrollamos a través del olfato. Qué buena. Entonces, todos son los puntos de apoyo. El olfato huele a transporte público. me encanta. Por Dios. Y el man, me dice la productora, me dice, le digo, soy impotente. Me dice, no, Gregorio. No, el antagonista se las comía todas. Le dije, no, pero a mí yo no. Me dice, no, Gregorio, por favor. Él era un toro, me acuerdo. Entonces me dice, le digo yo, y no se me para. Me dice, no, Gregorio, no vas a salir con eso. Le dije, y el pipí se llama el perro lanoso. Me dijo, no, por favor, mira que los libretos están escritos. No importa. Se iba a la productora, sí, y cogía al director y le decía, venga, marica, por favor. A convencerlo, por favor. Que vea. Sí. Chávez, el perro lanoso a duras penas a las 5 de la mañana hace. ¿Cómo? Yo quiero que huye Chávez, por Dios. Que me lluevan las mujeres, por sacar un paraguas, por Dios. Chávez. Me gusta el olor a empleada de servicio. No, sí, ese almizcle, la cebolla. Entonces ese personaje se desarrolla a través del olfato.
¡Qué buena! ¡Wow! Me encanta todo lo que acabas de decir. Yo necesito que nos des un máster. Por favor, un máster. ¡Ya! ¡Ármate un taller! De desarrollo de personaje. Me encanta todo lo que nos acabas de decir. La expresión corporal. Algo que es iconic de las telenovelas siempre está en los ojos, en la mirada. Yo quiero que nos enseñes a dar esa mirada dramática. De que te enteras. Eso es horrible. Pero es súper... anticuado, eso la miradita con vuelta es lo mejor. Pero, claro, amiga, eso. Usted puede creer que había hace años un profesor. Wow. Muestra cómo es. A ver. ¿Cómo es? Le estaba haciendo una a los chicos. Y hacen y por favor le hacen edits. ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien! Dale el éxito, dale. Un mundo de ese hombre que tú ves ahí. Ella quiere algo ahí. Dale el éxito. Ven para acá. Se ve la intención. Esa fue mirada de desvestición. Desvestición. Desvestir. A ver, ¿cómo lo desvisto? ¿Qué dice la tuya, Alexito? ¡Wow! Con levantada. ¡Venganza! Con levantada de ceja. ¡Wow! De claro. Venganza. Te veo, mi amor. Chuta. Mi muñeca. Vaya, vi. Con pelo, amigo, dale. Con todo. Ella es la huérfana. Sí. La que no rompe un plato, pero se los come a todos. Esa misma. Acabó con toditos los gavilanes. La grilla silenciosa, así se llama. La grilla silenciosa. La novela de Vivi. Hagan un edit. Cada uno tiene una. Claro. La tuya es la venganza de Alex. Claro. La grilla silenciosa. La grilla silenciosa. La desvestición. Falta la de Gregorio. Pero ¿cómo? Gregorio. No me pongan a hacer eso. Papi, pero todos hicimos. No sean hijos de puta. La que tú quieras, pero lánzate tu mirada. La que salga. Marica. ¿A esta cámara? Ajá, sí, a esa cámara. Wow. Ese es... la mojación. Las abuelas ahorita viendo sorbito. Oye, este... Oye, ¿qué se siente ser también un crush un de todo Chayán? El mundo, tú eres un Chayán, papi. No, me vas a decir que... Mira, yo creo que la gente me quiere, weón. Sí. La verdad, y siento eso, y es ese cariño divino. Marica, tengo eso, lo tengo tanto que voy a hacer mercado y aparece Erika y aparece una señora. Mi mujer está montando las bolsas en la camioneta. Y dice, pues le asusta. Dice, ¡ay, Gregorio! ¡No, Gregorio! Y dice, puta, ¿qué pasó? Me dice, no. No. Regáleme una foto. Y dice, pues puta, mi doña. ¿Qué pasó? Venga, le tomo una foto, mi amor. Pero no me mate de un infarto. Venga, mi corazón, venga, la foto, tan. Le entrego la foto, le entrego el celular. Y al entregar el celular al camino, me dice, Gregorio, perdóname. Usted va a decir que yo soy muy intensa, pero ¿me regala un video? Le dije, claro, señora, con el mayor gusto. ¿Cómo es su nombre? Me dice, Carmen. Le digo, este es un video para doña Carmen. Doña Carmen, para mandarle un beso, un abrazo. Gregorio Pernía, actor colombiano. Que haya mucho amor en ese corazón. La quiero mucho. Chao. Le entrego el celular, foto, video. Empiezo a caminar. Me dice, perdón. Usted va a decir que yo soy muy intensa. Le dije, no. Jamás. No, ¿qué pasó, doña Carmen? Dice, no, es que a mí me da pena. Le dije, no, pero ¿cuál es el problema? Yo cumplo años ahorita el 7 de diciembre. Le dije, sí, señora. ¿Y? Me regalé un video de cumpleaños. Le dije, claro que sí, doña Carmen. Feliz. Doña Carmen. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, ya que estamos aquí en Miami. Happy birthday to you. Que los cumpla mucho, mucho más bien. La quiero mucho, doña Carmen. Gregorio Pernía, que soy colombiano, la quiero mucho. Y dije, güey, puta, eso es cariño. Me voy para el carro, güey. Mi mujer ya había montado las bolsas, ¿cierto? Y estoy contándole eso. Le digo, amor, la gente, el cariño de la gente. Doña Carmen. Por mi madre, en la ventana. Y yo volteo y digo... Doña Carmen. Digo, doña Carmen. No se preocupe, que no es intensa. Me dice... Perdóneme, porque usted sí va a decir que yo soy intensa. Le dije, no. No, doña Carmen, ¿qué pasó? Cuénteme. Me dice, no, divino, marica, el cariño es una cosa divina. Me dice, es que ya viene Navidad. Dije, ¿y? No te creo ya. Por mi madre. Pero yo no te creo. Y le digo, regáleme el video de Navidad, por favor.
Era de Guayaquil. Ay, ñañito. No, mentira. Entonces, los guayacos le son digo, muy intenso. De inmediatamente, huevón, le digo, doña Carmen. Merry Christmas. Happy birthday, no. Merry Christmas. De una vez, doña Carmen. ¿Qué carajo? Feliz año. Felices Reyes, uno nunca sabe. ¡Feliz Día de la Madre! Doña Carmen, la quiero mucho. Dios me la bendiga. Agarre, güey, puta, arranquemos de una vez. ¡Plan! Pero eso fue un momento especial de mi vida que yo dije, marica, el cariño a la gente es divino. Sí. Hay gente que no se quiere tomar la foto. Porque le da vergüenza. Y el valor que ella tuvo que haber agarrado para cada momento que te dijo, oye. No, sí. Hay una cosa que la ha descifrado y la ha desagregado. Desagregar. ¿Cuál? Es desmenuzar, desbaratar y volver a armar objetivamente. Muy bien. Desagregar. Desagregar un texto. Ajá. ¿Y no viene de segregación? Desagregar. Cuando tú ves un cuadro, tú no ves lo mismo que yo veo, dependiendo de lo que tú tengas en tu cabeza. Desagregar. Cuando yo empiezo a desagregar, digo, mi personalidad y mi forma de ser hace que yo lo haya desagregado. Dicen, yo a este man le puedo pedir una foto. Exacto. Eso ¿sí? pasa full. Sí, pasa. Pero cuando hay un careverga, un carevirgo. El man levita, ¿me entiende? Y además hablan así, ¿me entiende? Dice, yo a ese, ¿tú sabes qué, weón? Aniñado, weón. Solo los aniñados piden fotos cuando están borrachos. No. Y, ¿sí bueno, sí. Y para la mamá, dicen los hijueputas. Y es para presumir después con el amigo. Se hacen pero, los bobos, sí. Eso, la gente dice, no, yo no le pido la foto a él. Y a mí, lo que me tiene aquí con 42 producciones es la gente. Y al contrario, hermano, total. No estaría donde estoy ni tendría cómo igual, llevar la leche de vos. ¡Hola, qué bello! Así es, papi, no. Y de verdad, gracias por estar aquí. Gracias por juntarte con nosotros, por escribir. Yo, anécdota súper hiper rápida porque sabemos que te tienes que ir. De repente yo me levanté un día, tenía mensajes de Gregorio por todos lados. Instagram, un WhatsApp y yo... Es mentira, esto es, sí, yo también me es el yo me llamo, el yo me llamo Gregorio, de ley. Sí, yo me llamo, está bueno. De repente, una llamada, yo, la foto de él así, ¿no? Houdini, y yo, aló, ¿qué hubo, papito Alexito? ¿Cómo me le va? Y yo, me estás jodiendo, o sea, esto es mentira, esto es un doble. La energía, oye, la qué bello, que, papi, ¿verdad? Yo te conté cuando hablamos que un día antes de que pase todo esto, mis amigas y yo obligué a mi mejor amiga, que es una, la amo, pero es de lo más gomela que te puedes imaginar. O sea, es aniñadísima y la hice ver sin senos. Le encantó sin senos, le conté toda la historia. Ahorita que estuvimos en Bogotá, de verdad que la energía es demasiado heavy. Estábamos hablando justo de eso y de que nuestro personaje favorito era el Titi. Un día después mi mamá, que no entiendo, que yo estaba manejando y a la nada me llaman y me dicen que era el Titi, que no sé qué. Y yo, mami, ¿qué hablas? No te entiendo nada. Me dice, Luciana, mierda, que yo no sé bien, estoy manejando, pero... Nos quieren secuestrar. Casi. Porque aquí en Ecuador es su... Llegó el Titi a secuestrar. Claro, llegó... Y mi mamá me dice, no entiendo nada, ya te paso el número para que lo llames, no sé qué. Y yo dije, ¿qué será? Llamo y también, hola, ¿cómo estás? Y obviamente era él, pero yo así como que no le podía creer y le conté esta historia. Y de verdad que... Que el día anterior habías estado hablando así, la energía es una cosa. Sí, no, divina. Que ello, de verdad. Gracias por ser ese ser humano que llega acá a otro país, un país completamente distinto, con personas completamente distintas y con esa buena vibra y energía. De verdad te queremos quiero mucho. Quiero invitarte, mi Alecillo, y a ustedes el 26 de julio. Por favor. Vamos vamos a hacer un tremendo farra, durísima, despedida de las fiestas julianas. Oh, no. En Santa Ana Garden. Esto es en Puerto Santana. Ajá. Santa Ana Garden. Hay salsa, ¿te gusta la salsa? Me encanta. Nos encanta. Vallenato. Ay, yo amo el vallenato. Música popular. Qué hijo de... Todo. Eso es para... Claro. Claro. Y puro caña manavita. Y tenemos un show para pasar por todas las décadas. Tenemos música de los 80, 90 hasta el 2020. Es una farra de 4 horas para llegar a las 7. ¿Dónde consiguen los tickets, las boletas? En buenplan.com. Hermoso. Buen plan. Como hay que cobrar algo donde hay acceso para todo el mundo, la boleta, el ticket vale $20. Muy bien. Caben 2,000 personas, es una rumba bien bacana. El que se quiera, el aniñado, se puede hacer con $30, más adelantico. Gregorio, pero y vamos... A ver, yo amo el vallenato, pero ¿me vas a invitar a esa tarima algo? Vamos, o sea, ¡ay, quiero cantar un vallenato contigo! Venga, les tenía una idea, por favor. A ver algo que nos guste de todas las épocas. A ver, a mí me fascina el vallenato, a mí. Tengo dos canciones de la época de Rebelde.
Me encanta. A ver, ya dije que sí. Les pido un favor. O sea, vamos a hacer esas dos canciones. La verdad no es la canción completa. Ya. Tenemos la de Rebelde y otra. ¿Qué? ¿Cuál? Tengo un ticket sin miércoles. Tengo es este. ¿Y la idea cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un mix de las dos. Gregorio a mí me dijo que nos tenía una propuesta en vivo. La idea es que se vistan de blanco. Ok. Con corbata roja. Ok. Y subimos y hacemos esa partecita que dura más o menos un minuto y medio. Yo les paso las canciones. Papi. Le damos sorpresa a la gente. Cantamos, ¿cierto? Cantamos. Dale. Y hacemos ese contenido y lo subimos para que se vaya por redes sociales. De una. Trato. No, yo soy Roberta, Yo soy mía. Buenísimo. Yo soy mía. Cualquiera que tú quieras, el de pelo amarillo, el otro, el que sea. Oigan, sí somos. Estamos hechos. Vivi está. Vivi. Alguien tráigame una estrellita y póngamela aquí. Sí. Encuentro. Y los rebeldes. Lo tengo acá. Pero te paso las canciones. Papi, es un minuto y medio. Hagamos. ¿Son los tres nomás? Sí. O sea, bueno, hay uno más. Pero uno más que ahorita no está, está de viaje, pero bueno, si llega la camisa blanca, corbatica, sí, 26 de julio, eso, de el julio. Show más o menos para que no lleguen, si quieren llegar temprano llegan y se hacen el foforro, la parra. Y nos subimos a la tarima por ahí tipo 11:30 con ustedes. No hay una sorpresa, señoras y señores. Eso. Y subimos y le damos. Papá, muchas gracias. Hecho, decretado, papi, decretado. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, papito, muy amable, los quiero mucho. I love you. Me voy porque huele a manteco. Bueno, despidámonos. Gracias a ti por estar aquí. Déjame, permíteme. Ay, qué vibra, qué energía, qué energía. Increíble. Oye, qué hombre, Dios. Yo amo ese man. De verdad que soy demasiado fan de la novela de Sin Senos. No, un tipazo. Un tipazo. Aparte, Vivita. Te vi Vivita calladita, observadita. Me quedé calladita porque yo dije, tengo que admirarlo. Tengo que admirar su belleza. Sí, no, sé que va a ser mi única vez que voy a tenerlo tan cerca. O sea, sí, de cerca. Y dije, ¿sabes qué? Voy a admirar su belleza, simplemente. Y vino lista con ese cabello para él. Yo no sé, Vivi. No, yo siempre estoy así de arreglada. No encanta. Ay, Vivi le quería hacer la de Anita a Gregorio. Oye, casi. ¿Podría? Casi le hago la de Anita. Casi que se podría. Sí, la verdad que se intimida. Es un hombre muy guapo. Sí, mi pana, Lu también. Lu también, ¿viste? La que ya muestra la foto. Muestra la foto que se tomaron. Chicos, se tomaron. Nos tomamos una foto ya. Miren esta huevada. Yo no sabía. Yo no sabía. Ay, sí, fui la presencia de Anita, por Dios, la presencia de la zorrita. ¡Wow! Hay otra. Hay otra más coche bomba. ¡Wow! ¡Zoom! ¡Métele zoom! Oye, papi, mira ese brazo. ¡Wow! Chicos, obviamente. Todo esto. Para que vean. Me impactó más el brazo que... Yo me tatúo fruta. Esa imagen, la verdad. Bien, ¿ah? Sí, estoy resentida que no lo hizo conmigo, pero... Él dijo, con todos, pero Vivi... Pero sí, yo no entendí, cuando me agarró, yo no entendí, yo solamente quería una foto normal. Y de repente, le juro, y el man se quiso tomar una foto, pero en telenovela. Claro, el man posó en telenovela. Entonces, de la nada me agarró, y yo como, no entendía dónde íbamos. Yo así como... Claro. Y dije, bueno, voy a fluir. Wow. Es que Luciana ya lo tiene. Tiene esa mirada telenovelesca. De Anita. Tienes ahí un anicero. Un álbum. Anicero. Ahora. Una no. Pero ella solita. Un anote. Anita, la presencia de Anita. La presencia del anote. Venga. Mía, toma. Toma, toma. A ver, ahora les tengo unas preguntas, chicas. ¿Cuál? Y esto va para todos, va para las exclusas. Sí, para ustedes también. Para las media exclusas que tenemos. Una exclusa y media tenés. Una exclusa y media. Para la una exclusa y media. Crush de novelas. Todos hemos tenido. ¿Cuáles han sido los suyos? Benjamín. Empezamos por Vivita. Sí, Yo lo dije. Yo pensé que me lo iban a traer. O sea, oye, estoy feliz. William Levy. ¿En serio? William Levy. Eso es de chicas básicas. No, Vivi. Cállate. Al éxito, William Levy es un Ken. Es como que yo diga, no, es Scarlett Johansson. O sea, básico. Vivi. Ay, pero ¿por qué? Tienes que empezar de más abajo. Por ejemplo, yo, Benjamín Rojas. ¿Quién? ¿Saben quién es Benjamín Rojas? El Caballo Rojas. Él hacía películas porno. No. Miren, este es Benjamín Rojas. Es que chuta, la foto ahorita debe estar horrible. O sea, hay otro que no... Que también me crushé, que es cantante, pero que hizo telenovelas. ¿Cuál? El Canela, Giancarlo Canela. Bueno, él fue mi primer crush, Benjamín Rojas, Rebelde. Bessie, güey, fruta.
Claro. Niño vampiro. Pero lo hemos visto todas. Obvio, hermoso. Ay. Floricienta, Rebelde Way, creo que también Chiquititos. Ay. Ese fue como mi primer crush de la vida. Bueno, también me encantaba, yo sé que no es una novela, pero El Chiquito de Peter Pan me encantaba. Claro, tiene un aire. Tiene un aire. Tiene un split. Pero que si estamos hablando de novela, yo me voy por Willa Levy y Giancarlo Canela. A mí me encantaba Giancarlo. Oye, ese Giancarlo Canela. Actuaba durísimo. Giancarlo Canela, ¿quién es? Guapísimo. El de Más Sabe el Diablo. La más... Es buenísimo. O sea, yo la plena es que me sentí maricón ahorita. Es bastante guapo. Pero ¿sabes qué? Tengo una... Mija, ¡ey! 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 ¿Quiénes quisieran ser ese teléfono ahorita? Escúchame, escúchame. Yo tengo una queja con Giancarlo Canela. A ver, ¿cuál es la queja? Lánzala conmigo. Por culpa de ese hueputa, creen que todos los actores se enamoran de las actrices en rodaje. ¿Qué? Él y no podemos tener parejas. Se casó con toda su protagonista. Él se enamoró. Bueno, tuvo. Fue su mujer, su esposa, Gaby Espino. Gaby Espino. ¿Gaby Espino es de Ecuador? A mí me pasa. ¿Qué te pasa? No. Ah, esa es Gaby Espino. Y tuvo una hija. Gaby, claro. Pero tuvieron una hija. Debo confesar que mi Gaby crush... Gaby Espino, guapísima. Es que mi crush Gaby de Espino, novela es Gaby Verón. Espino. Yo una vez vi a Gaby Espino. No. Ella es Gaby Espino. No me sí, guapísima, sí, guapísima, sí, guapísima. Beautiful. Yo la vi y salí corriendo. O sea, me fui, la vi. Al baño. Y me fui, corrí. Yo dije, no, no. O sea, yo soy el verídico, tengo mis mensajes hacia Gaby Espino en Instagram. Yo le he escrito todo el tiempo. Cállate. No, Alex. ¿Y qué le escribías, Alex? ¿Y la viste y no la que saludaste? La amo, no. Que no la amo. Porque, fue en un evento. Entonces, ella estaba entrando y yo estaba afuera. No estábamos en el mismo evento. ¿Fue en yo Ecuador? Era público. Yeah. Sí. Aquí en Ecuador. Ella vino una vez. Yeah. Y la vi y fue como, ¡no! Y me fui corriendo a mi casa. Así me pone esa mujer. No. Gaby Espino. Es hermosa. Yo no le puedo explicar. Pero por. Es y mujerón. Ese maldito. Ahí sí entra la que un día dije. Que el man le puso. Papi, los bájate cachos. Ese pantalón que yo te chupo. No, porque estuvo con esa mujer. Ya, estuvo con ella y que después la dejó por terminaron. Otra mano. No. Terminaron. Se separaron. Pero déjame decirte que Giancarlo Canela ha tenido muchas novias. Carmen también fue novia. Carmen Villalobos. Y también trabajaron juntos. Sí, Carmen. Dale, era el típico que trabajaba, se enamoraba de tanto que se metía. ¿Cómo se llama? El man tenía actuación metódica. Se metía tanto en el papel que el man se enamoraba de la protagonista. Actor de método. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por culpa de él, todo el mundo piensa que, por ejemplo, el día de mañana, un ejemplo, tengo una escena yo con Luciana y hay que darnos un besito porque todo el mundo... Ay, sí, claro. O sea, ya creen que. Ajá. Y ni mierda. O sea, eso no pasa. Sí, no eso pasa. No es obvio, normal. No es normal. Eso no es normal. La gente allá afuera jura que es normal. Y que cuando no pasa es como, uy, de chiripazo que nos pasó. Es que es algo totalmente improfesional que pase. Exacto, mejor dicho. Porque ha pasado mucho. Entonces, ese es el problema. Y ojo, yo he hecho puchica, yo hasta en cama. Y no, nunca pasa nada porque uno está trabajando, ¿cachai? Claro. Uno trabaja, ya, esos son los manes que... Sí, son débiles. Son débiles, son débiles. Yo quiero saber las exclusas. ¿Quién es su crush novelesco, hombre? ¿Estás enamorando? ¿Cuál es tu crush? Crush novelero. Chuta, aquí no veo muchas novelas, chicos. Y las turcas, o tampoco ves Catherine Siachoque. No ves tus propias novelas. No ves tus propias novelas, qué feo. Ya, mi crush de novela, ahorita, ustedes. ¡Wow! ¡La labia! ¡Es una labia! ¡Ay, José Luis! ¿Por qué eres tan coqueto? ¡Porque soy su marido! José, yo creo que este hombre tiene un libro. Tiene un librito. Él debería ser una novela. ¿Cómo conquistarlas lentamente? Ajá. Se llama. Sí. Labia lentamente. Labia y tú, Rob, nada. LL, sí, yo me libro. Tampoco es la novela. Yo, a ver, cuando era pelado, mi mamá veía... Uy, esa Catherine Siachoque, qué look, que la nombraste ahorita. Había una... No, una man guapísima de Betty la Fea. Betty la Fea. La niñada. Creo que sí, o era una man de pelo cortito. Sí, la rubia. A Marcela, no. De la pelo rubia. Cortito era Marcela. Ya, esa de pelo yo negro. Esa es. Marcela. La esposa de Armando Mendoza. Esa que era, es. Ella era antagonista. Me parece muy guapa. Ella era antagonista, sí, claro. Marce. Ella es cara de muchos memes, ¿verdad? Es la que yo creo. Sí, sí. Entonces, la Marce. Marce. Uy, linda Marce. Linda también. Sí. Ah, pregunta, ¿Betty la Fea es mexicana o colombiana? Colombiana. Ajá. Colombiana. Se grababa en Bota. Ahí siempre decían Bota.
Bogotá. En Bogotá. Pero qué bello. Ok, esos son nuestros crushes. Y de mujeres, aunque tú ya dijiste mujer, yo, la Gaby Espino. Bueno, Gaby. Pero me acabas de desbloquear otro. O sea, Katherine. Si yo engañaba a alguien, o sea, si yo engañaba a Gaby Espino, era con Katherine Siachoque. Es una guapísima señora. Yo la amo, esa mujer es increíble, elegante. Pero cuando me está viendo sin senos, la gente que se ha visto esa novela me va a entender. Katherine Siachoque. Solamente como que a veces ya era muy sufrida. Sí, sufrida. La doña Hilda. Ay, mijita, ¿dónde...? ¿Dónde es que está? Ay, Albeiro, papito lindo, agárreme. Sí, todo era una lloradera. Yo ya no lo soportaba. La voz de cada vez que hablaba doña Hilda le bajaba el volumen. Y de ahí volvió a salir en Pálpito. No, no es en Pálpito. Es en esta que sale Alejandro Spitzer y la de Rebelde. Y Lupita. ¿Cómo se llama Lupita? Ay, Lupita. ¿Cómo se llama Lupita de Rebelde? Chuchu. La de pelo negro. Ay, no me lo sé. ¿Cómo? Maite Perroni. La novela de Maite Perroni. De la Bibi Perroni. La novela de Maite Perroni. Oigan, no puedo creer que yo sé más de todo esto. No puedo creer. En serio, soy una farandulera. Porque andas desocupada, mija, y te sabes todos los nombres. Yo sé, pero no me sé los nombres. Yo no sabía hasta este momento. Pero bueno, Maite Perroni tiene una serie en Netflix con Alejandro Spitzer, que ella es la profesora, él es el... Es una novela, en verdad, que se llama Oscuro Deseo. Sí, sí, sí. Ya, sí la he visto. En esta novela también vuelve a salir Katherine Siachoque y hace un papel súper bacán. Muy buena, me encantó, pero doña Hilda lo dio. Acabas de recordarme otra. Dios mío, yo estoy enamorada de todas. Yo tengo dos. Yo también me crocheaba con chicas de telenovela. Bibi, ¿are you gay? Paro, yes, es broma, I'm no gay, se lo tomen mal. Ya estamos en julio, ya no pueden reclamar. Sí. Dos que me encantaban. A ver, ¿cuál? Mónica Spear. Que en paz descanse. Mónica Spear. Que fue ex Miss. Sí. Que fue ex mi prima Ciela. Mi prima Ciela y su prima Ciela. La que siempre se desmayaba. Me hace revivir. Mónica Spear. Que me sueña. Ella era de aquí. Feliz. Por Dios. Nadie era de aquí, Lu. ¿Es de aquí? Pues no. Giancarlo Canela es de aquí, ¿no? Es que no sé si están hablando internacional. No, estamos hablando afuera. Ella se muere con el esposo que también era actor y la hija ahorita está en TikTok. Me ha salido. Sí, en que en paz descanse. Guapísima esa mujer. Otra que me encanta es... Por tu amor que lucho por mi vida. Es por tu amor que salgo. Qué linda esa novela. Ay, no. Y ella estuvo con Giancarlo Canela en la novela. También es verdad. Que la man se mata al final porque dice, si tú no vas a estar conmigo, ya no quiero a nadie. ¡Pum! Se mata. Se fue literal la novela que me dejó en shock. Loca. Que la loca se mata por amor. La actriz, la protagonista de Pálpito, Lu, ¿cómo se llama? Google. Maite Perroni. No, ella no es. Ah, perdón, la que se parece a Gracie. Uy. Se parece a Gracie. ¿Cómo se llama esta man? Que está embarazada. Busca, Google. Otra que me gusta, Bruna Marquezine. Guapísima. Guapísima. Una brasilera. Una brasilera. Ajá, Ana Luz, Ana Luz Domínguez se llama. Ana Luz Domínguez. Bruna Marquezine. Bruna Marquezine, guapísima. Pálpito. Y en Pálpito. Sale más guapa. Al segundo capítulo sale desnuda. Haciendo el amor. Desnuda y don hueva. Ese Pálpito no me dio en el corazón. Aguanta. Es un Pálpito. Eso fue un Pálpito. Pálpito. Yo, eso fue como un Pálpito. Pero yo me volví loco. O sea, yo sí soy de los que me arrastro, chicas. Yo quiero hacerles una confesión. ¿Qué cosa? A ver. Yo sí soy de los que cuando... A ver, uno ha visto 1,000,000,000 de películas y de todo. Esa pendeja de 365 días. Metros sobre el cielo. No, la sexual. Eso sexual. La sexual, ya. No te causa nada. A mí tampoco me causa nada. La verdad. 50 hombres Grey es como... No, a ver. Posi. O sea, a ver, en 50 hombres sí hay un par de escenas que tú dices... Ay, deseo. Ya. Te cuento que a mí como que normal, no. Normal, normal. Es muy... Ok, todo bien. A mí me pasan cosas cuando realmente... A mí me pasan cosas con la actriz, por ejemplo. Que con esta en Pálpito, yo la empiezo a ver. Yo empiezo a ver Pálpito porque me fascina. Esa mujer es preciosa y perfecta. La novela es buenísima también. Y la novela es buenísima. Cuando la maldita preciosa y perfecta decide hacer sus escenas malditas desnudas... Y haciendo el amor, pues no, o sea, no hay nada más, hijo de puta, que la mujer que te encanta salga haciendo esas escenas, ¿me entiendes? Yo sí debo confesar que yo me retuerzo, me retrocedo, play, pausa, me vuelvo loco. Yo sí me vuelvo loco. ¡Ojo! No hago malcriadeces. Ah, ya. Qué después con los ojos cerrados. No, pero es como, me fascina ver. Te emociona, estás como, obviamente. Sí, estoy como, y agarro las sábanas. Me pasa. Muerdes. Muerdo, almohada, cacheteo la pared. Oigan,
y de los modernos, de actores modernos de ahorita. Una cosa. A mí me encanta Alejandro Spitzer. Y es altísimo. Me parece súper guapo. ¿Saben cuál es? No. Alejandro Spitzer. Alejandro Spitzer. Sí saben quién es, maldita sea. Es que no sabemos nombre. Altísimo. Ex novio de... Ay, de Esther Espósito, me parece. Spitzer. Alejandro Spitzer. Es, él es... No digas Esther Espósito porque me desmayo. Miren, es él. Él. El que era peladito de La Máquina del Tiempo. ¡Claro! Yo lo veía desde chiquitito. Aventuras guapo, en el tiempo. Guapo. Uy, así me gustan. Él a mí es, también, así me él gustan. Él era protagonista de Aventuras en el Tiempo. Bueno, pero no. Ahí parecía un hachero de mierda. Ay, es que pero, así me gustan, pues, ya. Bueno. En esta foto sale divino. No, ay, se enamoró. Ay, ay, Marce. Él era de este tamaño y hacía Aventuras en el Tiempo, de mis novelas favoritas mexicanas. Él es mexicano, ¿no? Wow, es hermoso. Él es mexicano. Cuando yo me enteré que estaba con Esther Espósito, maldito ser, lo odio. Una locura, baby. Ese Esther Espósito. Oye, en serio, wow. No, es un hombre hermoso. Con Esther Espósito también me pasó lo mismo. Bueno, Esther Espósito debería estar en novela. O sea, ha estado en la Élite y todo, claro. Pero imagínate a la Esther en una novela así full dramática. Sí, oye. Esther Espósito no debería pisar la tierra, no debería caminar, ella debería levitar, ese lo merece. Esa mujer es perfecta. Oigan, ¿se acuerdan del video en pandemia? Que salió guapísima. El efecto bailando. ¡Baby! ¡Ay, sí! ¿Tú ya escuchabas esa canción? Y la asocias con Esther Espósito. Se pasó el encuentro entre tú y yo. Siami, mami. Y la zorra, hacía la zorra. El mínimo esfuerzo. O sea, el hijo de puta no tenía que mover nada. La mano se lo ponía en la cara. Y las manitas. Y las manitas así. Y estaba en pijama, la concha de su manga. Ella sabía. Esos shortcitos que sabes que se te mueve la nalga ya. Ella sabía lo que hacía. ¡No, Esther! No, me están pasando cosas, chicos. ¿Otra vez? ¡No! ¿Tienes un palpito? Tengo un pálpito. No, mira, chicas, yo les quiero decir algo. Si yo algún día conozco a Esther Espósito, pero escúchenme. Te escucho, te estoy buscando algo. Afuera, sí, en un país. Ya. Yo no regreso. ¿Por qué? Quédate yo no vengo. Ella. Yo renuncio a Suerte TV. Yo no vuelvo a sentarme aquí. Porque ¿por para mí eso es la cúspide de todo en mi vida. Tu es como tu mayor... Yo nací, o sea, y ya. Yo conozco a Esther Espósito, me tomo una foto con ella y como sabiendo que es española y como claro, es medio claro. Chévere, yo soy capaz de pedirle un beso. Y si ella me lo da, ustedes se olvidan de mí. Yo pero, me quedo viviendo en Malasia. No con, vuelvo a pero hacer ¿pero con esto. Ella? No, con ella, no. Con el beso, con el recuerdo del beso. Me retiro. Ya, no ya cumpliste tu función. No vuelvo a mover un solo dedo más. Si me enfermo, no voy al doctor. Ya es la cúspide eso es todo. De mi vida. De Alex Bisuete se acaba cuando conoce a Esther Espósito. De verdad se los digo y guarden esto porque esto, si sucede, si estás viendo esto, mira lo que le causas a mi amigo. Esther. Ay, Esther. Esther, por favor, etiqueten. Por favor, saquen un clip de aquí. Etiqueten a Esther Espósito, pero necesito ver 5,000 comentarios etiquetándola. Ay, Esther, por favor. Y si ella le pone un like a algo o se hace presente, yo me compro un pasaje a España y la voy a buscar. Así. Ah, sí, Alexito. Yo la voy a buscar. Ahorita creo que vive en México. Donde sea que estés. Entonces más cerca, mejor. Donde sea que estés, Esther, yo tranquila, no te voy a hacer daño, no es para nada mal. Solo voy, me tomo una foto contigo, donde estés, si estás en Hungría, voy, me tomo la foto y se acabó. Yo me jubilo, mi carrera se acabó, colgué los tenis, no me busquen marcas, no me busquen nada. Ya, pero si vas, le dices que te dé el número de su ex y me lo mandas. Bien. Es que Alejandro Spitzer, mete tiburón. Hay que ser inteligente. Mira, Alexito, aquí te tengo. Mami. A ver. ¡No! ¡Qué ¡no! puta, esa perra! La... ¡Ay, ya! ¡Ay, ay! ¿Qué es lo que hacemos aquí? Alexito. Esther. Mira, esa peluca. Es que es guapísimo. Por favor, yo necesito hacer así como hicimos. Así como hicimos la aparición de Anita. ¿Cómo que era? La presencia de Anita. La presencia de Anita. Quiero que hagamos la presencia de Esther. Por favor, es que... Dale, tú primero. ¿Qué cosa? El vacío. ¡Siami! ¡Mami! ¿Se puede? Ya, pero hagámoslo todos. Todos. Sí, sí. Todos. Vamos. Espera, pues deja que lleguemos al puesto. A ver, nos ubicamos. Chicas, ¿dónde?
Aquí, manos al centro. Perdón, yo simplemente quise sentir que yo era Esther Espósito, por eso me toqué de esa manera. Sí te vi, amigo, estás... No, no puedo, no, ya no puedo. Me siento como el día del tatuaje. No, oye, puedo hablar. Ya se me acabó el capítulo ya. Oigan. Ya no puedo. Me recordaron tanto. Dios. Wow. Ay, Esther. ¿Estás así? Sí. Ya pues, el que se junta con perros aprende a aullar, ¿no? Ustedes son los perros, ni griten, que los perros son ustedes. Ay, bueno, no, ya, es que ya tenemos igual que terminar, sí, hay este que capítulo, terminar. Chicos. Qué lindo. Y en verdad les digo, nosotros nos guardamos como el 80% del perreo. Solamente dimos nuestro 20%, sí, porque si quieren ver el otro 80%, suscríbanse a OnlyFans de Suerte TV. Claro, ahí sí, salimos haciendo... Only suerte. Oye, sí, ¿no? Un Only Suerte. Sí, sale. Contenido exclusivo. Vi, parece esas muñecas arrastradas con ese moño en la verga. Sí, sí, sí. Ya quítate el moño, ¿no? Me obligó, me dijo, ponte moño, porque es de puta. Es de puta, porque moño es de puta. Oye, sí, de la nada, me dijo, el moño es de puta, ponte. Tú ya estás puta, me dice. Yo, puta madre, gracias. Yo solamente quise venir radiante hoy. Ay, chicas, qué capitulazo. Qué lindo. Qué locura. Pasaron demasiadas cosas. Se perrió, se bailó, se abrazó, vimos al Titi la leyenda. Pasó de todo. Don Marcial. Capitulazo. Movimos el culazo. Oigan. También. Todo ha sido un gran capítulo. Ay, pero nos si, pegamos miren, unos rapiditos. Si quieren que volvamos a tener capítulos así como este, suscríbanse. Porque yo me voy a quedar aquí. Tienen 5 segundos para salir. Pueden poner la pantalla en chiquita. Y ya aplazaste suscribir. Listo. Yeah. Gracias. Eso fue fácil. Sí, ven. Nosotros una hora y media. Sí, yo una hora y media ahí aquí hablando y los manes no pueden 5 segundos suscribirse. Es verdad. Ahí sí estoy contigo. Chicos. Y bueno. Y nada, pues. Bueno, hoy nos vacunaron, seguimos sin bebida, pero toca hacer el cierre como lo tenemos, tú sabes, como debe de ser. Como es. Así que, chicas, gracias por este compartir, por este de jueves. Nada, gracias por abrirnos sus puertas, sus pupilas, sus córneas de 3 metros sobre el cielo para vernos. Jueves a jueves nos volveremos a ver. Así que esto fue Sordito de Opinión. Chao, chicos, nos vemos el próximo jueves. Baby, hoy sí.